Sí. Ba, egunon denoi eta mila esker etortzeagatik. Gaurkoan busti zaitez mojate kanpaina solidarioa aurkestera etorri gara, adengi elkartearekin batera, alegia, Gipuzkoako esklerosi anizkoiaren elkartea. Nirekin dut adengiko presidenta, Maria Luisa Ustarroz, bueno, Maria Luisa, eta piloto txapeldun bat, Ander Vilariño, gurekin dago baita ere, besteak beste Europako erresistentzia txapelduna. Dakizuen bezala, busti zaitez mojate ekimena datorren igandean egingo dugu, Gipuzkoako 12 herrietan, guztira 15 puntutan. Ekimen hau gizartea sensibilizatzeko helburuarekin egingo dugu, Gipuzkoan 700 pertsona gaixotasun hau dute eta Euskadin 2500 pertsona. Gehienak, gainea, heldu gazteak izaten dira. El objetivo del chapuzón solidario de este domingo es, como no, sensibilizar a la sociedad sobre esta enfermedad, la esclerosis múltiple. Afecta, como decía, a 700 personas en Gipuzkoa y a 2.500 personas en Euskadi, y la mayoría de personas además son jóvenes adultos. El acto central de la campaña en Gipuzkoa, al igual que en ediciones anteriores, tendrá lugar el domingo día 9 a las 12 del mediodía en los relojes de la playa de Donostia y en el chapuzón participarán personas de todos los ámbitos sociales que se dan cita para mojarse y para mostrar su apoyo a la esclerosis múltiple, porque lo más importante, no hay que olvidar que esta campaña ayuda a financiar los servicios de rehabilitación, fisioterapia y logopedia que se ofrece desde Adengi a las personas que padecen esta enfermedad neurológica incurable, ¿no? Baita ere, azpimarratu nahi dut, gaitzen aurrean giza sensibilizazioak duen garrantzia. Izan ere, esklerosi anizkoitza ia bat batean agertzen den gaizotasuna da, sendabiderik ez duena eta batez ere heldu gazteei eragiten diena. Sendabiderik ez duenez, helburu nagusia da gaitza ahalik eta gehien atzeratzea, terapien eta errehabilitazioaren bidez, eta gizartearen sensibilizazioa lantzea guztion artean, gaixoen bizikalitatea hobetzea hori dena lortzeko. Hori dela eta, gizarte politikako departamentuaren lehentasuna da pertsona horien bizikalitatea hobetzea, baita ere sektore publiko eta pribatuen arteko lankidetza sustatzea. Berez, hirugarren sektoreko elkarteekin batera, lan egitea da modu bakarra aldundiak arreta espezializatua eskaini ahal izateko horrelako gaizatasuna duten pertsonei. Orain Maria Luisa Ustarrozi emango diot hitza, zehaztasun gehiago eman ditzan. Cuando quieras, Maria Luisa. Gracias. Egun on denorik, eskarrik asko. Hoy presentamos, como ha dicho Maite, una nueva edición del Busti Zaitez. Es la 20 edición en Euskadi que se lleva celebrando esta campaña. En Gipuzkoa son 15 años consecutivos y tenemos que decir que es una actividad ya consolidada para los gipuzkoanos. El Busti Zaitez, Mójate, es la campaña más importante de la esclerosis múltiple de Gipuzkoa y se celebra en 12 localidades, 15 puntos, y aquí en Donosti se lleva a cabo en 3 playas y en Ordizia además en la piscina y en el mercado de los miércoles. Como ha dicho Maite, el acto se celebrará a las 12 en los relojes en la playa de la Concha. Todos los guipuzcoanos pueden participar colaborando, acudiendo a la playa o piscina más cercana y mojándose por las zonas habilitadas para ello. No hay que escribirse ni pagar por nada. No se trata de hacer récords, sino de apoyar este acto simbólico a las personas que padecen esclerosis múltiple. Hay diferentes formas de mojarse: nadando, participando como voluntario, haciendo donativos y también adquiriendo los productos de merchandising que diseña Katiku Saguyaki para el Busti Zaitez.
se podrán adquirir camisetas entre 12 y 15 euros y los fondos obtenidos se destinarán íntegramente para los servicios de rehabilitación del centro de esclerosis múltiple que está en Itxaurrondo. La esclerosis múltiple es una enfermedad degenerativa y potencialmente discapacitante. Afecta al cerebro a la médula espinal. Es de causa desconocida y hoy por hoy no tiene tratamiento curativo, sí que lo tiene paliativo. Está demostrado que una rehabilitación continuada en el tiempo mejora la calidad de vida de estos afectados y también mejora su calidad social porque les hace salir de su casa y bueno, pues relacionarse con otras personas, que parece una utopía, pero es muy importante. Todos los años ido ya la psicóloga hoy hace un encuentro de jóvenes porque es una enfermedad de jóvenes adultos y bueno, cada año es mayor los que asisten, o sea, que es necesario. Esas personas no necesitan una rehabilitación, pero necesitan conocerse y relacionarse y saber quién tiene su mismo problema, porque a lo largo de la vida pues se van quedando un poco descolgados de todo la gente. Pues normalmente todo el mundo tenemos una vida activa y vamos y claro, y sí, todos somos muy buenos y todo, pero claro, cada uno vamos a lo nuestro, y cuando a una persona le cuesta andar o le cuesta, pues no nos paramos a ello. Entonces, esa relación que impulsamos desde la asociación creo que es muy importante. Ya no me queda otra cosa más que deciros que, bueno, pues que el centro, todo es para el centro, hacemos un montón de actividades, parece que siempre estamos de jolgorio, pero bueno, allí se están las fisios dando la rehabilitación a 160 personas semanales. O sea que esto es además de, y además esto no es una, esto es una necesidad para nosotros. Parte de esa rehabilitación integral es de estas campañas, porque bueno, somos, hay que ser realista, hay muchas enfermedades que son crónicas y bueno, hoy por hoy la sanidad pública no puede con todos. Entonces, para eso estamos las asociaciones y por eso os pedimos que os mojéis, que participéis. A los políticos les pedimos que se mojen ese día, que se mojen todo el año, y al que venga, además de mojarse, se compre la camiseta, que como veis es preciosa y va a ser el diseño único. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos y nada más. Bai, Ander, gurekin dago baita ere, y Ander, igual, si nos quieres contar algo. Muy buenos días a todos. Ya me conoceréis de otras ocasiones que si habéis acudido a esta rueda de prensa, pero algunos preguntaréis qué hace un piloto aquí, ¿no? A mí la primera vez que me llamaron, yo soy una persona que me gusta mucho colaborar con todo tipo de asociaciones que trabajan para enfermos y por enfermedades, pues porque no sabemos nunca lo que nos puede tocar, ¿no? Y sí que si nos tocase nos gustaría que todo el mundo nos apoyara. Pero en este caso con Ademgui tengo una relación pues extraordinaria, porque desde que les conocí vi que son una asociación que trabajan durísimo, que se involucran un montón y que bueno, como bien ha dicho María Luisa, hacen un montón de actividades para sus enfermos y por su centro, que es donde trabajan para ellos. En este caso yo simplemente, sobre todo, animar a toda la gente a que vaya el domingo a las 12 a la Concha, a los relojes de la Concha, o bueno, a los otros lugares que han dicho, pero en mi caso, como estaré aquí en Donosti, pues iré allí. Como bien han dicho, pues va a haber gente de distintos ámbitos de la sociedad, pues político, gente pues de la política, de la cultura, del deporte, de la empresa. Y bueno, pues como bien han dicho, yo creo que es una oportunidad para colaborar con esta asociación, que de verdad que son unos cracks, o sea, son unos fuera de serie, y por esta gente que sufre una enfermedad, pues que cuando he tenido la ocasión de estar en los actos de Ademgui con enfermos, pues la verdad que son un ejemplo. Y nada más, animada a eso, que yo voy a ir con toda mi familia, vamos a comprar las camisetas para los peques, para mi mujer, para mí. Y nada, que nos vemos el domingo. Vale.
Sí, bueno, 15 años, una actividad consolidada, cada vez además con más eco y es un bonito día para ver en la concha cuál es el objetivo, ¿no? Y es que toda la sociedad, ¿no? Con los diferentes representantes, ¿no? A la cabeza, tanto decía Ander, el mundo de la empresa, el mundo del deporte, el mundo la clase política, bueno, pues todos arrimando el hombro, mojándose ese día y el resto del año también, ¿no? Para conseguir entre todos sensibilizar a la población y también que Adengi pueda con la recaudación de ese dinero pues bueno mejorar, ¿no? la calidad de vida de las personas que padecen esta enfermedad y también de sus familias, ¿no? Yo personalmente estaré también allí todo el año colaboramos de verdad que muy gustosamente con Adengi y ese día pues estaremos también allí y como decía María Luisa, bueno, no es una competición, cualquiera puede participar, viene acercándose a la Concha Donostia o a los otros lugares, es gratuito y bueno, pues animamos a que se haga, ¿no? Y este año, igual también señalar como novedad que, bueno, pues no solamente en el agua, sino también en las redes sociales se mueva un poco esta campaña, ¿no? Y bueno, pues para eso hay un hashtag, Mójate 2017, y bueno, animar también que si por lo menos no se puede acercar uno a una piscina o a la concha, por lo menos se difunda lo máximo posible, porque toda ayuda es poca, ¿eh, María Luisa? Toda ayuda es poca. La verdad es que cuando nos vienen las nóminas de las fisios, claro. Este mes sobre todo, en el nombre del Padre, amén, Jesús. Bueno, va a galderar en bat, baldin badakazute. ¿Una pregunta? Va, bukatuko dugu, mila esker.